Vamos a hacer este pequeñito descanso antes de dar el último adiós a nuestro hermano Cristóbal. Más llamado, más conocido por Colón, sí. Vamos entonces a hacer este encuentro, este espacio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a recordar, hermanos, un pasaje del Evangelio. En Juan, capítulo 11, versos 25 y 26, dice así: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le voy a invitar entonces entre todos que hagamos una oración. Y vamos a decirle algo así a ese buen Dios que nos ha regalado este día. Yo voy a repetir y ustedes van repitiendo también, ¿sí? Sobre todo los que están más cerca, los que pueden escucharme. Señor de la vida. Señor de la vida. Dios eterno. Dios eterno. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque en este día. Porque en este día. De dolor. De dolor. Podemos estar acompañándonos. Podemos estar acompañándonos. Y acompañando. Y acompañando. Los restos de tu servidor, Cristóbal. Señor de la vida. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Y cúbrenos con tu gracia. Cúbrenos con tu gracia. Danos humildad y fortaleza. Danos humildad y fortaleza. Para enfrentar. Para enfrentar. Tantas cosas inciertas. Tantas cosas inciertas. E imprevistas. E imprevistas. Y podamos elevar, y podamos elevar a ti, Señor, esta plegaria sin rencor, sin rencor, sin miedo, sin miedo, sin tristeza, sin tristeza, ni de lamento. Señor de la historia, danos la fuerza suficiente para salvar la vida de otras personas. La de nuestros compañeros, la de nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a reprimir los impulsos propios, desechando egoísmos, envidias y vanidades, teniendo presente esta hermosa misión aquí en la tierra. Y que no me encandilen los honores ni el poder que se me suba a la cabeza. Y el dinero no pueda doblegarme ni ponerle precio a mi decencia. Te pedimos, Señor de la historia, por tu servidor Cristóbal, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Dale la paz y que brille para él la luz que no tiene fin. A vos, Cristóbal, a vos, Colón, ya que conoces el más allá. Desde ahí te pedimos que nos protejas a los que peregrinamos en este mundo, de una manera particular, a tus amigos y a tu familia, y de una manera muy especial a tus hermanas y a tu mamá. Que así sea. Vamos a rezarle al buen Dios esa oración que Jesús lo enseñó a los apóstoles. Recordemos que Cristóbal es un hijo de minero. Recordemos que él en su primera infancia ha caminado, ha corrido en aquella mina, ¿no? Que
Pirquitas, que tiene toda su historia. Recordemos que Cristóbal ha caminado, jugado, hecho sus travesuras en la escuela normal. Y después, ese buen hombre que quiso servir a la patria, quiso servir a su comunidad a través de la policía. Por eso, pidamos a Dios que bendiga a todos aquellos que luchan por la vida, por la salud, ¿no? Y por los que estamos aquí, que llevemos la paz siempre con el compromiso de amarnos unos a los otros. Digámosle entonces al buen Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición del Dios, que es Padre y Todopoderoso, en Jesucristo y en la fuerza del Espíritu Santo, los bendiga, los ayude y nos acompañe siempre. Demos un fuerte aplauso por Cristóbal. Y yo quisiera también que le demos un fuerte aplauso a su mamá. Y ahora vamos a escuchar unas palabritas de su hermana. Sí. Yo quiero agradecer a toda la gente de Abrapampa, a mi hermano El Palón, era una persona muy conocida aquí, muy solidaria, comprometido con la comunidad, contaba las cosas con mucha gracia y se comprometía, tenía contento cada vez que hacía una cosa buena. Y era como el papá en la familia, era como el papá que venía y estaba siempre. Ahora se va, nos ha dejado un vacío grande. Entonces ustedes van a entender, no se ha ido porque ha querido, sino por todo esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? No le puede echar la culpa a Dios, no le puede echar la culpa a los médicos, no le puede echar la culpa a su trabajo. Simplemente ha sido así. La pandemia se ha cobrado la vida de mi hermano. Y nada, simplemente le pido a ustedes que recen por mi hermano, que acompañen a mi mamá, que muchas veces va a estar sola porque todos nosotros no estamos aquí. Así que les agradezco y siempre le tengan presente al Colón. Él es mi hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos una vez más, porque tú eres el dueño de la historia. Por eso bendice, Señor, los restos de tu servidor Cristóbal.
Bendice por ella a toda la familia, a todos los que hacen posible y nos acompañan, a todos los que estamos aquí, a los que no han podido venir. A los que tenemos vida, a los que siempre podamos estar a tu servicio. Te lo pedimos a ti, Dios, que vives y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, señores autoridades de la policía. Yo también le voy a dar ciertas palabras sobre el jardín. Me dijeron como me dijeron, donde quiera me hablaba, me decía, ¿qué te pasa con esta gente? Y me da gracias por eso. Señor, yo estoy agradecido con la policía de la tierra y con la policía de aquí también, con la gente que nos ha acompañado en este triste que estamos en este triste. ¿Qué vamos a hacer? Nos ha dejado con la casa vacía, con el corazón sufrimiento. Estoy gracias a todos, señores. Infinitamente gracias por lo que me ha acompañado. Gracias. Ahora cuando le voy a ver a mi hijo, cuando le voy a hablar, cuando le voy a decirle a mi hijo, cuando le voy a decirle a mi hijo, gracias compañeros, gracias a autoridades. Gracias.
Que digamos chao. Gracias por la charla.